Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a abordar el tema de las prácticas restaurativas, efectivamente, de manera un tanto colateral. ¿Por qué colateral? Porque, digamos, las prácticas restaurativas empezaron a pensarse o se pensaron cuando, digamos, se daban casos de conflicto, de conflictividad que no éramos capaces de resolver o que la justicia, digamos, hasta entonces, con otro calificativo más distributiva, estaba llevando a cabo, ¿no? Estas prácticas nacen en entornos, en principio, policiales, curiosamente, donde, digamos, hay que dar una respuesta que, digamos, la justicia no está dando para conseguir resultados que la justicia en principio no está consiguiendo. Así nacen y así se empiezan a construir. ¿Y por qué digo de manera colateral? Pues porque el acoso, como bien sabéis, no es un conflicto y tiene connotaciones muy particulares que hacen que tengamos que transformar algunos elementos, algunos procesos, necesitamos estar atentos específicamente a determinadas cuestiones que plantean las propias prácticas restaurativas. Vamos a ahondar hoy en esas cuestiones porque nos vamos a centrar, aunque yo voy a hablar de distintas modalidades de prácticas restaurativas, porque hay muchas, sin duda, unas más generales, otras más específicas, pero yo me voy a detener más en las que tienen que ver con el acoso y las que son de aplicación para el acoso, para la prevención del acoso, para la gestión, en este caso, del acoso. Y que están expresadas, yo me quiero referir a ellas porque están expresadas y están descritas en el libro de proyecto anti-bullying de la editorial CEPE. Ahí hay dos tareas, me parece que son la 24 y la 23, que expresan, digamos, de manera específica cómo intervenir con los agresores desde un punto de vista más constructivo, más restaurador. Y cómo, digamos, intervenir con las víctimas también, porque las víctimas tienen algo que hacer, algo que decir también en este procedimiento restaurativo y tienen algo muy importante que hacer, que es ni más ni menos que otorgar el perdón. Imaginaros lo que eso supone después de haber estado sufriendo acoso. Y están expresadas también en la tarea 24, con la entrevista de la víctima, con cómo elaborar esa entrevista. Bueno, dicho esto, que digamos es el final, volvamos al principio, es decir, ¿qué son las prácticas restaurativas? ¿En qué principios se basan? Y yo quería compartir con vosotros y con vosotras, antes de empezar la intervención, quería compartir los principios para que, digamos, partiéramos todos y todas de la misma idea. Y la idea es, las prácticas restaurativas parten, digamos, de estos principios. El primero de ellos, la diversidad. ¿Qué significa esto? Significa que somos distintos, que enfocamos la vida, las cosas, con visiones diferentes, con maneras de pensar y sobre todo con maneras de actuar diferentes. Daros cuenta, estamos en el plano de lo privado, por lo tanto, nuestra visión sobre las cosas es distinta y por lo tanto las perspectivas que cada uno y cada una tenemos son diferentes también. Por lo tanto, las prácticas restaurativas parten de la idea de que tenemos que respetar estas perspectivas. Porque las perspectivas, cuando al final se encarnan, toman cuerpo en la realidad, en los hechos, tienen consecuencias. Y tienen consecuencias cuando las perspectivas o no son iguales, o no son compatibles, o no están engarzadas, o no hay un mecanismo de entendimiento para hacerlas, digamos, amables, vamos a decirlo, en el terreno de lo público. No ya en lo privado, ¿veis? Cuando pasamos al terreno de lo público, estas perspectivas privadas terminan teniendo efectos, afectan a la gente, nuestros actos, nuestras maneras de ver las cosas terminan afectando a la gente. Y esto genera
En algunos casos, efectivamente, genera impacto, un impacto que puede ser de conflicto o no, y que provoca daños en las personas, lesiones, molestias. Si pensamos en el bullying, imaginaros, ese daño lo podemos terminar haciendo llegar a maltrato, ¿no? Por lo tanto, este principio de afectación, nuestros actos, nuestras perspectivas afectan a nosotros, es importante y es en lo que se basa la práctica restaurativa, porque lo que plantea la práctica restaurativa es que es necesaria una comunicación, que sería el tercer principio. Es decir, necesitamos hablar para entendernos, necesitamos hablar del impacto que nos supone tu visión, tus acciones, a mí, cómo me afectan, en qué sentido las pienso, en qué sentido las siento, no solo pensamientos, sino también emociones, evidentemente. Y para eso necesitamos escucharnos, necesitamos acomodarnos para que esa comunicación no sea algo esporádico, porque muchos de los conflictos no se resuelven porque no se hablan. Y por lo tanto la escuela, el escenario educativo tiene, y no solo educativo, sino el social también, porque las prácticas restaurativas no se circunscriben al ámbito educativo, sino que abordan toda la comunidad y toda la sociedad, porque incluso hay ciudades que son restaurativas en este sentido, exigen que aprendamos a escuchar. Primero que tengamos oportunidad de hablar, que tengamos oportunidad de comunicar y que sepamos escuchar. Y esto significa que quienes tenemos poder o tenemos autoridad en el ámbito educativo, tenemos que facilitar estos entornos de escucha, estos entornos de comunicación. De ahí surgen los círculos, de ahí surgen las conferencias y de ahí surgen, digamos, los encuentros para intentar resolver estos impactos, estos daños que provocan las diversas perspectivas y las diversas maneras de actuar. Bien, en estos círculos, en estos espacios de comunicación y de escucha, van a aparecer necesidades. Las personas, las diversas personas, vamos a expresar, vamos a manifestar, vamos a entender las necesidades de los otros y las nuestras propias las vamos a manifestar, lo que va a exigir sin duda un ejercicio de acomodación, un ejercicio de búsqueda, un ejercicio de entiendo que te sientas mal, entiendo que lo que yo he hecho te pueda sentir mal y necesito buscar cómo reparar, cómo corregir, cómo intentar encontrar una salida que, digamos, supla esas necesidades, ayude a que esas necesidades se cubran, ¿no? Y por lo tanto, estamos hablando de que estamos buscando una forma de reparar, una forma de arreglar esto, ¿no? Estos principios de diversidad, de afectación, cómo afectan las acciones y cómo buscamos ámbitos de comunicación para poder descubrir esas necesidades, para poder entender esas necesidades y para poder repararlas y para poder resolverlas, son los principios básicos de las prácticas restaurativas que nos hacen ver también cómo la educación moral que está engarzada con los valores que cada uno tiene, cómo la educación moral tiene relación con las prácticas restaurativas. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada uno de nosotros y nosotras tenemos valores distintos, pensamos distintos, nos emocionamos de manera distinta ante las cosas en el ámbito de lo privado y ese yo tiene relación con los hechos que otros están realizando con nosotros. Lo que ocurre es que esos hechos suceden en el ámbito de lo público y esos hechos son importantes para la escuela, para la misma escuela y para el mismo ámbito social que intenta encontrar esos espacios organizativos para hacer dos cosas importantes que en cualquier caso
son necesarias en este sentido. Me parece que no estáis viendo ahora diapositiva alguna, ¿verdad? Creo que la No, desconecté. no, no, no Efectivamente. estamos viendo. Gracias. Bien, estos hechos nos están reflejando cómo la escuela está organizando también, al mismo tiempo, espacios para resolverlo, ¿no? Y no siempre los espacios que organiza la escuela, que organizamos los docentes, son los mismos. Fijaros, esta relación entre dos cosas que en el ámbito de lo público la cultura relacional de la escuela pone de manifiesto, visualiza dos vectores que están puestos en los ejes de este cuadro. Uno que tiene que ver con el control que tenemos que cualquier organización donde las personas nos relacionamos juntos tenemos que hacer, la propia escuela lo hace, cuando pone límites, cuando pone normas, cuando pone reglas, a esa diversidad de actos, a esa diversidad de percepciones y de perspectivas de los individuos. Por lo tanto, este es un ejercicio que hacen las instituciones, que hacemos la propia escuela, la hace, el control, pero al mismo tiempo el apoyo, en el otro vector encontramos el apoyo, el nivel de implicación con que, digamos, la escuela, las organizaciones apoyan a sus individuos, a las personas que convivan juntos, para hacer posible que los sistemas funcionen. Estamos hablando de cuatro modelos. En función del apoyo y en función del control, que son los dos vectores que están ahí, si es alto o si es bajo, con los que finalmente las instituciones organizan, confluyen para hacer posible esa convivencia. Los sistemas disciplinarios de la escuela, al final, en función de estos dos vectores de control y apoyo, terminan conformando sistemas preferentemente punitivos que suponen que tienen un alto control y un bajo nivel de apoyo para las personas que están con ellos. Por lo tanto, aparecen ahí algunos calificativos como son autoritarios o son estigmatizantes para las personas que, digamos, no respetan los límites, ¿eh? Para ellos lo más importante es el control y menos el apoyo, lógicamente. Encontramos también en el sentido contrario, en el otro extremo, escuelas donde lo principal es el apoyo o sistemas disciplinarios donde lo que prima es el apoyo, obtienen un fuerte apoyo, una fuerte implicación con sus sujetos, con las personas que conviven, pero muy bajo control. Estamos hablando de sistemas que denominamos permisivos, de los que hablamos que están en función o trabajan para el alumnado, tienen un carácter más terapéutico, más protector, y que tienen relación ambos, unos el punitivo y otros el permisivo, con los sistemas de desarrollo moral que estuvimos hablando en la sesión anterior. ¿Por qué? Porque un sistema que es preferentemente punitivo, la respuesta moral que provoca en los individuos que están bajo su paraguas, es una respuesta de autodefensa. Cuando lo que más prima es si uno cumple los límites o no, si uno se sobrepasa o no, el individuo está poco protegido, tiende a estar poco protegido por el sistema al que, digamos, está enfrentado y termina generando respuestas morales de autodefensa. Es decir, yo me quiero defender de esto, cuando el sistema intenta acercarse a mí, yo lo que hago es protegerme, lo que hago es exculparme, lo que hago es justificarme por qué estoy haciendo esto, porque entiendo que el sistema no me da apoyo, el sistema básicamente ejerce control sobre mí. En el ámbito contrario, el otro modelo, el permisivo, del que estábamos hablando, ¿qué tipo de respuesta provoca? Evidentemente, como es terapéutico, como hay una fuerte protección en los sujetos, pero hay muy bajo control,
digamos que en los sujetos la percepción que inoculan en sistemas básicamente o preferentemente permisivos es que no está claro lo que está bien o está mal, los límites no están definidos, por lo tanto, estamos hablando de que la respuesta moral es de confusión. Bueno, no está claro si hago esto, qué me va a pasar, o si hago lo otro, qué es lo que me va a pasar, porque preferentemente sé que todo el mundo es bueno, digamos, la teoría es que puedo hacer básicamente lo que yo creo, porque el sistema está diseñado para mí, para protegerme de alguna manera sobre todas las cosas. Estos sistemas también provocan respuesta moral, que es la de la confusión, porque no se sabe bien en qué punto estamos, ¿no? Si analizamos los dos vectores en sus otros extremos, pues encontramos también sistemas o escuelas con muy bajo control, pero que al mismo tiempo también con muy bajo apoyo, son las escuelas que llamamos negligentes, son los sistemas negligentes, donde la escuela es indiferente, el maestro, la maestra es indiferente, un poco se mantiene pasivo, no cuenta, está sin, gestiona la disciplina sin la presencia de los sujetos. Por lo tanto, hay cierta sensación de abandono respecto del acoso y los planos aparecen, las respuestas morales que aparecen es más bien de caos. Cada uno se busca la vida, la autoridad no aparece, ni se la espera tampoco. Por lo tanto, estos sistemas provocan respuestas morales más bien de caos, porque no se puede confiar en ayuda, las víctimas están desprotegidas, están como abandonadas, no aparecen ahí respuestas y protocolos de protección, pero tampoco hay límites para que quien quiera ejercer lo que quiere ejercer lo haga también. Por lo tanto, nos queda el otro ámbito del que vamos a hablar hoy, que es contar con la gente, es decir, la salida, el sistema disciplinario de alto control y de alto apoyo exige colaboración, exige salir de estas situaciones con los sujetos también, contando con los sujetos, ¿eh? La respuesta moral, por lo tanto, es la respuesta moral de la implicación, es decir, necesito estar contigo para resolver este problema, inclusive también en los casos de acoso. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Estamos hablando de que existen dos planos de control social, digamos, un plano en las escuelas que regularía las conductas, que estaría, digamos, vamos a llamar, conducido por los protocolos, por el clima, incluso por el lenguaje, y que tendría que ver con las acciones, con los hechos, con lo visible, ese plano de control social. Pero luego también habría otro plano de control social que tiene que ver con lo privado, que no tiene que ver con lo visible, que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones y con las respuestas morales. Y que afecta directamente al bienestar y a las relaciones de los sujetos dentro de esas instituciones, dentro de ese plano. Por lo tanto, estos planos, en estos sistemas diferentes disciplinarios, nos hablan de lenguajes, de palabras, de hechos, de acciones diferentes. Cuando estamos en un plano, no nos vamos a dedicar a hablar de los cuatro planos, pero sí al menos de dos de ellos, ¿eh? Cuando hablamos del punitivo por ser el más extremo y hablamos del restaurador, encontramos diferencias muy claras. En el plano punitivo, cuando hablamos de los hechos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de control, estamos hablando de las consecuencias de los hechos, estamos hablando de sanciones, estamos hablando de ajustarse a la norma, no. Estamos hablando en un sentido unidireccional de quien tiene la autoridad hacia las personas que están debajo de esa autoridad. Estamos hablando de protocolos muy estructurados, muy previsibles. Yo diría que incluso imparables. ¿En qué sentido imparables? En que cuando se inician difícilmente van a ser tenidas en cuenta las coyunturas, las condicionalidades, las escuchas a las personas que están sufriendo esas,
esos protocolos, que están inmersos en esos protocolos. Por lo tanto, hablamos de lenguajes donde aparece la jerarquía de quien tiene el poder y quien está debajo del poder, aparece la dirección hacia de arriba hacia abajo, ¿no? Si nos centramos en el plano de las relaciones, pues estamos hablando de relaciones, los sujetos que estamos en ese plano, seamos docentes o seamos alumnos o alumnas, estamos hablando de que, bueno, tenemos cierta presión, tenemos cierto miedo a incumplir la norma, el sujeto está, digamos, condicionado por sentimientos de culpa, por acciones de ocultación, de vergüenza social, a no cumplir, a rebasar los límites y sufrir castigo, a ciertos prejuicios, a condiciones de obediencia, de exculpación, bueno, en cualquier caso, lenguajes y hechos que nos hablan de un modelo punitivo, que es más bien enjuiciador, donde predomina el juicio, que suele ser bastante ciego, que suele ser muy previsible porque está muy encorsetado en los protocolos, que está muy secuenciado y que, como decía antes, es bastante imparable. Entonces, la respuesta moral en un contexto, estoy extremando, digamos, los indicadores, ¿no? Pero en un contexto como este, la respuesta moral en los casos de bullying, por ejemplo, cuando el modelo es eminentemente punitivo, castigador, pues la respuesta moral es de autoprotección. Es decir, de miedo al castigo, del miedo a las consecuencias, de vergüenza social, de bunkerización, de no querer colaborar, de no querer asumir la responsabilidad, de mirar solo por los intereses propios y de falta de empatía, de no ponerse en la perspectiva de quien ha sufrido, lógicamente, ante una agresión externa percibida, aunque sea percibida, como de punición, yo intento cerrarme. Mi respuesta moral es de autoprotección. Y no salgo de ahí y me pueden decir lo que me digan, pero aquí podemos recordar muchas actitudes de muchos agresores cuando lo que van a encontrar es la culpabilización incluso antes de que puedan hablar, ¿no? Ya tenemos la respuesta, ¿no? Incluso la propia perspectiva de las otras personas puede ser esa también, ¿no? Sobre todo si pensamos en acciones que tienen que ver con la agresión, sacadas de contexto, aisladas de la propia cultura del sujeto, de lo que está pasando en su familia, de lo que está pasando en el grupo, clase, etcétera, etcétera. Bien, si pensamos desde otro punto de vista, si nos vamos más hacia el ámbito restaurativo, en los dos planos que decimos, tanto en el plano de las conductas como en el plano relacional, el plano de los hechos, en el plano de los hechos encontramos, lógicamente, otros hechos, porque un plano restaurador de las conductas lo que está buscando, lo que pretende buscar, es atraerse al terreno de la preocupación a quien ha cometido, digamos, ese sobrepasar el límite, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacer, sobre todo en los casos de bullying, es ¿qué respuesta es la más inteligente? ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Preferimos tener al agresor en la otra orilla, en una actitud de autodefensa, con un modelo punitivo, eminentemente punitivo y solo punitivo, en el que el peso de la ley recaiga sobre él y aprenda a partir de las consecuencias? ¿O nos interesa más, porque nuestra mirada es otra, un modelo más restaurador que nos intente acercar al agresor, a la agresora, nos la intente atraer al plano de la preocupación de lo que está pasando, sin lenguajes, digamos, inicialmente inculpatorios o culpatorios sin haber escuchado a las personas? Esta es la respuesta que tenemos que dar. ¿Qué nos parece más inteligente para resolver los casos de acoso? Yo siempre digo que afortunadamente o desgraciadamente, dependiendo de cada caso, nos interesa contar con los agresores para resolver los casos de acoso. Nos interesa contar con los agresores porque ellos tienen la llave.
la llave propia, la llave del grupo, la llave de... Por lo tanto, seamos inteligentes y utilicemos planos de control y de apoyo más restaurativos con la finalidad de atraer al terreno de la preocupación a las personas que puedan trabajar con nosotros. Por eso hablamos de que los modelos restaurativos trabajan con las personas, ¿no? Porque es con las personas como vamos a salir juntos de ellos. En un mismo nivel de exigencia, tanto para el control como para el apoyo. Cuando las personas entienden que no son un número, que no son solo un nombre, sino que nos importan a quienes estamos trabajando con ellas, digamos que las actitudes, cuando eso lo perciben, cuando eso realmente terminan creyéndolo, las actitudes de estas personas son diferentes respecto a lo que tienen que hacer y a lo que pueden hacer. Entonces, en este sentido, los modelos restaurativos buscan más apoyar la inteligencia emocional, el diálogo, la escucha, poner encima de la mesa el perdón, desnudar esos miedos y esos prejuicios sobre emociones como la vergüenza social, qué van a pensar los otros, van a pensar que soy un débil. Es decir, estos diálogos, estos conceptos van a aparecer en el diálogo restaurativo cuando nosotros abordemos los problemas. Para eso tenemos que seguir unos pasos, sin duda, porque no todas las prácticas restaurativas son iguales. Si hablamos de las prácticas clásicas restaurativas, una primera de ellas que podemos abordar es esta que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla, que son los círculos de diálogo. Es la más básica. Los círculos de diálogo es la práctica más básica que nosotros podemos poner en marcha en nuestras escuelas, no porque exista un conflicto, o sí, no porque haya acoso, o sí, la ponemos como práctica, como metodología de trabajo para trabajar con el grupo. Los círculos de diálogo es una metodología simple, muy, muy sencilla, que proviene de la cultura anglosajona. Hablábamos de los circle time escoceses o ingleses, que están y de nuestras asambleas en clase, pero quizá un poco más regladas que las propias asambleas nuestras. Los círculos de diálogo son metodologías para poner en marcha este cara a cara, este vernos todos los días, de manera preventiva, para ayudar a nuestros chicos, nuestras chicas, puedan tener oportunidad de ver los problemas que tienen diariamente. Bien, los círculos de diálogo nos hablan de cinco etapas. Normalmente funcionamos con cinco etapas. Una entrada y una salida que cumplen unos objetivos concretos y otras tres etapas que tienen también otros objetivos. Diríamos que la entrada tiene como objetivo plantear una pregunta en el círculo donde el facilitador, que es la persona que lleva el círculo, controla los tiempos y ayuda a las personas a que se sientan integradas, a que el círculo funcione, fluya y participe de manera que todos puedan hablar en un momento determinado, ¿no? En el círculo está el facilitador, que controla las etapas y los tiempos, están las personas que participan en el círculo y hay otro elemento, que es un elemento que puede ser desde una pelota a un muñeco a un objeto, que va pasando de mano en mano con la finalidad de conceder la palabra a quien quiere hacer uso de esa palabra, porque no es obligatorio, pero todos de alguna manera hacen uso. Entonces, estas etapas, la primera de ellas, la entrada, plantea una pregunta para calentar el ambiente, es decir, tiene como objetivo empezar a trabajar juntos a través de dinámicas de conocimiento, de comunicación, de dar cohesión al grupo, de resolución de retos, digamos, de hacer entrar a las personas en el ejercicio que se vaya a trabajar. Hay una segunda etapa que yo llamo la etapa cóctel,
porque es la etapa del mezclador, que persigue el objetivo de, digamos, romper los prejuicios que los sujetos tienen cuando llegan al círculo. Es decir, el círculo puede estar anunciado o puede no estar anunciado. Hoy vamos a hablar de bullying, o hoy vamos a hablar de emociones, hoy vamos a hablar de los problemas que nos da quitarnos la mascarilla. Hoy vamos a hablar, el tema puede ser cualquiera. Entonces, ante un tema anunciado, las personas se suelen colocar cerca de las personas que piensan más o menos igual, o que tienen la misma visión, o no quieren estar con personas, o no han tenido oportunidad de estar con personas de otra manera, ¿no? O que piensan de otra forma. El mezclador, el cóctel es, la función coctelera es decir, plantear un juego, plantear una dinámica que al final permita descolocar a las personas, que lo que tenían previsto al venir al círculo no se cumpla, y forzar a que esas personas se relacionen con otras personas de convivencia para plantear la pregunta, para plantear el tema, que sería, digamos, la tercera parte del círculo, ¿no?, de diálogo. Plantear el tema. ¿Qué es el tema? El tema es el trabajo de los contenidos que nos propone o que nos propone el facilitador o que se propone el facilitador o la facilitadora, ¿no? Plantea los objetivos esenciales, plantea una pregunta por la que los demás se tienen que manifestar, y es cuando los sujetos empiezan a contar algunas cosas que tienen que ver con sus perspectivas, las perspectivas que al final nos hacen estar separados, nos hacen estar distantes o nos hacen estar juntos o cercanos de otras personas. Permite orientar las respuestas ante un tema, si es un tema de bullying o es un tema de un problema en el patio o si es un problema de algo que ha sucedido en clase, un conflicto, que se quiera resolver y que se quiera dar oportunidad a todos para hablar. El facilitador ahí tiene la función de marcar las prioridades, de ver dónde están los déficits, sobre dónde tiene que incidir o no tiene que incidir, y facilitar de alguna manera qué piensa la clase o cómo está el grupo respecto de ese tema que se quiere tratar, qué es lo prioritario, qué puntos hay en común y qué puntos hay, digamos, en discrepancia. El penúltimo punto antes de salir es la reflexión, es decir, después de haber estado en el círculo, después de haber pasado el objeto de comunicación a través del círculo, este grupo que ha estado reunido y que ha empleado tiempo tiene que llevarse algo, digamos, consigo mismo, tiene que llevarse una reflexión. La reflexión es la toma de conciencia sobre el tema que hemos tratado. Y eso como toma cuerpo, en un resumen. Un resumen que podemos hacer individualmente. Yo siempre trabajo en este apartado de reflexión con dos conceptos. Uno, tenemos que saber qué hemos aprendido del círculo, resumir individualmente y colectivamente qué hemos aprendido, qué he aprendido yo individualmente y qué hemos aprendido juntos, y qué me llevo de este círculo, qué me llevo de esta reflexión, qué nos llevamos del círculo. ¿Vale? Y lo que nos llevamos toma cuerpo en un compromiso que es la segunda parte de la reflexión. Es decir, ¿esto a qué me compromete a mí en mi vida y a qué nos compromete a nosotros como grupo? ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos comprometemos a hacer después de haber reflexionado juntos sobre esto, ¿no? ¿Cómo nos afecta colectivamente y qué vamos a hacer, ¿no? Y con este qué vamos a hacer terminamos la salida del círculo mediante un objeto, una actividad, el cierre mediante una celebración. Podemos cantar, desde cantar una canción que nos guste a todos, a realizar un mural que va a quedar en la clase como expresión de la reflexión que hemos llevado a cabo y de nuestras conclusiones, el ejercicio colectivo de lo que nos ha servido a nosotros este círculo, ¿no? Bien, esta metodología de círculos nos permite a nosotros hablar de ir incorporando en la dinámica habitual, porque aquí no estamos hablando de tenemos un problema, nos vamos a reunir a hablar con él, sino en nuestra dinámica habitual de clase incorporamos prácticas que tienen que ver con vernos la cara, tener oportunidad de hablar juntos y hacer juntos la posibilidad de resolver situaciones que nos afectan a nosotros
y que en algún caso pueden estar ocultas, pueden estar bajo la presión del grupo, pueden no salir, y que los propios facilitadores, los propios participantes en el grupo, pueden llegar a poner sobre la mesa cuando les llega el turno de la palabra. Aquí tener el facilitador tiene que ser muy flexible, tiene que dejar hablar, pero también tiene que dejar no hablar si la persona no quiere hablar, pero asegurarse después, fuera del círculo, de qué le pasa a esa persona, si es que habitualmente no habla, si es que habitualmente no participa, si es que ante una expresión, ante una opinión de otra persona en el círculo, ha notado que ha tenido una expresión rara, un gesto extraño. Bueno, en el círculo se escenifican muchos datos que nos permiten también ver cómo, digamos, podemos trabajar con los alumnos. Bien, decía, los círculos de diálogo son expresiones habituales, metodológicas de trabajo con los grupos, pero a veces ocurre que en los grupos hay problemas establecidos, perdón, y tenemos que organizar algo más que un círculo de diálogo, porque las personas que están implicadas tienen un problema entre ellos. Cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, es necesario organizar otra modalidad de círculo que se denomina, en las prácticas restaurativas denominan conferencia restaurativa. Una conferencia restaurativa tiene también, bueno, distintos autores plantean distintas etapas, pero yo también la circunscribo a 5 etapas. Os voy a pedir que me digáis si lo estáis viendo ahora. Bien, ahora tenéis que estar viendo estas 5 etapas, efectivamente. Digamos, 5 etapas aparecen con una primera parte muy importante, que es la preparación de la conferencia. A la conferencia acuden personas que han tenido un problema con la finalidad de resolver ese problema, pero no acuden solo las personas directamente implicadas. Está el facilitador, sin duda, pero también estas personas pueden invitar a otras personas o a personas del grupo que pueden, digamos, aportar información sobre lo que está pasando o sobre lo que ha pasado, fundamentalmente sobre lo que ha pasado, porque se refiere más bien a situaciones que han ocurrido y que se pretenden resolver. Bien, por eso es muy importante que en esta primera parte de preparación de la conferencia, el facilitador se asegure de la responsabilidad que supone participar en esto, que el objetivo de esta primera parte, de esta primera parte de la conferencia es conectar a las personas que han estado desconectadas, que han tenido el conflicto, con la preocupación de la comunidad y con que la comunidad, en la clase en general, está dispuesta a echarles una mano si ellas están dispuestas a participar en ello, y fundamentalmente a poner encima de la mesa el deseo de reparación. Es decir, las personas no han sido capaces de resolver esta situación. Es indispensable que estas personas asuman la responsabilidad de lo que ha pasado, es decir, reconocen que han tenido un problema. Incluso en algunos casos en estas conferencias se escribe un documento escrito para poner sobre blanco sobre negro lo que ha ocurrido. En esta preparación también se habla de qué se va a hacer, de qué se espera de ellos, de qué espera la comunidad de ellos, de que supone un reto para avanzar constructivamente en los hechos. En el caso de las personas que han recibido el daño, pues que tienen el apoyo de la comunidad y tienen que conocer que la comunidad les apoya. Cuando digo la comunidad, digo el contexto social en el que están conviviendo. Para quienes han provocado el daño, para los actores, tienen que saber que sus actos han afectado a otras personas, e incluso a la comunidad, que la comunidad no se siente bien con ellos, pero no para culparles, sino que lo que necesitan es que se les va a dotar de apoyo para que se reincorporen a sus,
a lo que eran, ¿no? Que nadie le gusta estar en esa situación, por lo tanto, se tiene que plantear la conferencia como un ejercicio de ayuda para intentar recuperar a estas personas a lo que habían sido, a lo que eran, a pesar de que han ocurrido estas cosas, y que hay otras alternativas, hay otras respuestas que se pueden organizar, fortaleciendo fundamentalmente los vínculos comunitarios. Es decir, el deseo de reparación, no, en esta preparación de la conferencia, igual que cuando hablemos de la preparación de la reunión o del encuentro sobre acoso, que digamos que es el tercer modelo que vamos a poner en marcha aquí, hoy por la mañana, este deseo de reparación y esta preparación tiene que poner el foco no tanto en lo que ha ocurrido, sino en fortalecer a la persona en que puede salir de ello. Y que juntos podemos salir de ello. No tiene que dar una respuesta meramente personal, sino que comunitariamente, quienes estamos en la conferencia, vamos a hacer todo lo posible, si estas personas se comprometen a resolver el problema, a salir de esa situación. Vamos a empezar a hacer algo que hacen las prácticas restaurativas, que es diferenciar el poder de las personas y lo bueno que tienen las personas de lo malo que pueden hacer las personas, de sus actos. Diferenciar personas de actos. No condenamos a las personas, estamos condenando los actos. Lo que no nos parece bien en lo que han hecho las personas. Por lo tanto, creemos en las personas, creemos en segundas oportunidades, en terceras oportunidades. Creemos que podemos contar con las personas para hacerlo. Por lo tanto, el objetivo, este deseo de reparación en esta preparación, en esta primera parte, sería, en el caso de quien ha sufrido el daño, la reparación de los hechos, y el objetivo en las personas que han, digamos, provocado el daño, la reinserción en la comunidad, que sería como una alternativa a la justicia, ¿no? A la justicia desde un tercer elemento. Digamos, los jueces, el centro, el castigo o los elementos, digamos, punitivos, ¿no? En la segunda parte, en el segundo periodo, son las dinámicas de inicio de la conferencia. Cuando esto está claro, cuando los individuos tienen claro de esto que hemos dicho anteriormente, acuden a la conferencia. Y acuden a la conferencia y el facilitador del círculo de la conferencia, lo primero que hace es agradecerles, darles saludarles, agradecer su compromiso, destacar los valores de valentía que supone estar ahí, por lo tanto eso es muy importante. El facilitador tiene que estar muy atento a tomar conciencia del proceso que se está iniciando. Los participantes, por tanto, tienen que ser presentados como con la dignidad personal que merecen por estar allí, diciendo que nadie se merece estar ahí para eso y que hay que retomar la situación, que eso es simplemente una etapa para volver a retomar las cosas, que hay que retomar las relaciones, que depende de ellos, de que seamos capaces de enmendar lo que ha ocurrido, incluso si alguno de ellos plantea algún problema por la naturaleza de lo que ha ocurrido, es posible incluso adoptar un acuerdo de confidencialidad para que todo lo que se hable en el círculo, todo lo que se hable en la conferencia, quede en la conferencia y nadie se sienta dañado por eso, ¿no? En esta parte, también esta segunda parte, se habla de las dinámicas a seguir. El facilitador habla de cuál va a ser el orden para hablar cuando se inicie el debate en las fases sucesivas. Y el orden siempre es el mismo. Habla primero quien ha provocado el daño, después habla quien ha sufrido el daño, después hablan las personas que acompañan a quien ha sufrido el daño, luego las personas que acompañan a quien ha provocado el daño y finalmente se le da un turno de palabra a quien ha provocado el daño por si quiere añadir algo, porque va a quedar en su tejado la posibilidad de organizar un plan de restitución para ayudar a que se resuelva la situación. Por lo tanto, el facilitador explica este procedimiento antes de que comience. Introduce las variaciones y las adaptaciones que cree necesario en función
de cómo discurre la situación y sobre todo de la naturaleza de los hechos. Porque la tercera parte es el resumen de hechos. Digamos que aquí propiamente empieza formalmente la intervención de las personas que han acudido a la conferencia, porque digamos que lo primero que tiene que hacer el facilitador es contar los hechos resumidamente. Como veis, en la parte primera, cuando hablábamos de preparar la conferencia, el facilitador ha tenido oportunidad para hablar con unos, para hablar con otros, sobre la coincidencia de los hechos. Por tanto, en este punto del resumen de hechos se cuentan los hechos resumidamente y se constata por parte de los asistentes la admisión de que ha habido una falta, de que se ha producido un daño y que hay un deseo de reparar eso. Efectivamente, quienes están, que están ahí para apoyar y para ayudar en ese proceso. Por lo tanto, las partes ratifican el relato de los hechos y a partir de ahí empieza lo, digamos, realmente restaurador, que son las palabras o las preguntas restauradoras, ¿no? Estas comienzan, las hace el facilitador y las hace a cada uno de los personajes o de las personas que participan en la conferencia. Comienza por el autor de los hechos y pregunta tanto al autor como al receptor de los hechos, como a los invitados a la conferencia, básicamente 5 niveles de preguntas. Una que hace referencia a los hechos, otra que hace referencia a los pensamientos y a los sentimientos que han provocado, que provocaron los hechos, qué pensabas en ese momento, qué sentías en ese momento, qué has pensado desde que se ha producido ese incidente, cómo te sientes ahora después del tiempo. Este sería el segundo bloque de preguntas. Un tercer bloque que hace referencia a la afectación, es decir, cómo eso que ha ocurrido ha afectado, te ha afectado a ti, ha afectado a otros y ha podido afectar a otras personas y cómo les ha afectado, quiénes se han visto afectados por tus acciones y cómo. La cuarta rueda de preguntas hace referencia a las alternativas, es decir, ¿qué podrías haber hecho? ¿Y qué podrías haber hecho de otro modo que hubiera hecho variar la situación para que expresen, digamos, otras alternativas posibles? Y la última fase de preguntas, tanto para unos como para otros, son básicamente las que tienen que ver con las claves del arreglo. Es decir, ¿qué debería suceder para que las cosas se arreglasen? ¿Qué tendrían que hacer unos? ¿Qué tendrían que hacer otros? ¿Qué tendría que pasar? Digamos, estas serían las preguntas restaurativas. Aquí la persona que hace estas preguntas, el facilitador, la facilitadora, tiene que ser una persona realmente experimentada, que haya puesto en práctica estas técnicas para adaptarse, digamos, a los distintos perfiles. Respecto, por ejemplo, de la afectación, ¿no? Cuando pregunte a la persona que ha sufrido qué impacto ha tenido en ti y en tu familia, qué ha sido lo más difícil para ti, cómo reaccionaron tu familia y tus amigos. Y respecto de la última parte, de cómo solucionarlo, pues aquí descubrimos lo que decíamos al principio, que es básico en las prácticas restaurativas, las necesidades. ¿Cuál te gustaría que fuese el resultado de la reunión? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué necesitas para resolver esta situación, ¿no? Digamos que estas serían algunas de las preguntas que redundan también respecto a los acompañantes de unos y a los acompañantes de otros. Y finalmente, para elaborar, digamos, la apuesta, el plan de restitución y de reintegración, se abre un debate libre de preguntas, de muestras de cada una de las personas, de arrepentimiento, de perdón, de pedir disculpas, de compromiso para que no vuelva a suceder más. Pero esto se hace en un terreno de lo público, en un escenario compartido, de conferencia, donde al final se van a tomar, digamos, acuerdos que van a ayudar a que esto se resuelva, ¿no? Digamos, este es el diseño, ¿no?
Quizá en algunos casos es necesario que el autor de los hechos, el autor del daño, también se reúna en privado para diseñar el plan. Esto es opcional, pero este encuentro privado como fase de trabajo también se puede dar, ¿no? Porque ¿de qué se trata? Se trata de que cada uno acomode sus necesidades a lo que realmente está dispuesto a hacer, está dispuesto a dar. Por lo tanto, este encuentro privado del autor de los hechos y de las personas que le acompañan para apoyarle o para ayudarle a salir de la situación, supone también diseñar un plan de acciones en concreto para reintegrar a la persona, a la comunidad, para cambiar sus hábitos, para ajustar sus conductas, hacer como una especie de círculo de ayuda para prestarle apoyo en determinadas coyunturas que necesite, ¿no? Un trabajo colectivo, codo a codo, para ayudarla a que restaure el daño a la comunidad, ¿no? Y finalmente, cuando esto está claro y cuando, digamos, este trabajo en privado de las personas que han causado el daño está listo, se vuelve al círculo para elaborar una redacción y para firmar el acuerdo por parte de las personas. Este acuerdo tiene que adoptar medidas reparadoras concretas y tiene que estar, tiene un valor formal porque está redactado y está firmado por las partes, ¿no? Las partes se van a comprometer a cumplir unas acciones que van a cubrir determinadas necesidades y también en esta firma del acuerdo se va a reflexionar sobre la posibilidad de que se pueda cumplir o no se pueda cumplir. Por eso las medidas tienen que ser concretas, tienen que ser cumplibles, tienen que ser posibles, no tienen que ser fantasiosas y en muchas ocasiones este ejercicio a la hora de redactar y firmar el acuerdo también va a suponer por parte del facilitador que haya que, digamos, acoplar determinadas propuestas, determinados compromisos que pueden ser excesivamente soñadores o demasiado, digamos, poco concretos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que el tener un acuerdo tiene un valor formal y es importante. Y finalmente, la sesión o la conferencia se tiene que cerrar con un cierre, con una celebración, mientras se redacta el acuerdo, es decir, con satisfacción, porque las personas han llegado a un acuerdo, con satisfacción porque, digamos, las necesidades de unos y las necesidades de otros, de unos de reparar el daño y de otros de reincorporarse a la vida de la propia comunidad, del propio grupo, es necesario, y sobre todo para sentar el tono de la conferencia, para felicitar a las personas, y sobre todo para tener un plan de supervisión, ¿no? Esta parte final también supone cómo se va a hacer el seguimiento, quién lo va a supervisar, qué grado de cumplimiento va a tener, cómo de idóneas o no idóneas van a ser las ayudas que van a prestar las personas que van a estar al lado de quienes se han comprometido, cómo van a progresar personalmente los individuos, cómo van a evolucionar y sobre todo qué impacto van a tener en la comunidad y qué efecto van a tener en la comunidad estas medidas. Bien. Perdón. Sí. Llevamos ya una hora de sesión. ¿Sí? Creo que te queda todavía el tercer modelo, digamos. Pero vamos a resumir. Si, sí. Bien, o igual si alguien quiere intervenir, ¿lo ves adecuado ahora? Sí. Quizá sea más... Explicamos el tercero y luego abrimos una... Explicamos el tercer modelo y quizá ahí podamos tener una mayor cancha para poder participar, ¿no? Porque digamos que es el que está más relacionado con el tema de la cosa. Bien, vale, llevamos una hora, entonces vamos a controlar sus tiempos, ¿de acuerdo? Los tiempos en esta media hora intentamos hablar de este modelo, ¿vale? Bien. El tercer modelo, cómo aplicar las prácticas restauradoras en el ámbito del acoso, efectivamente. Igual que en el caso de la conferencia, tenemos que hacer una serie de trabajos previos. ¿Qué trabajos previos vamos a hacer en este modelo? Este modelo tiene también, digamos, cinco fases. Una primera fase
que es la que tiene que ver con el reconocimiento del daño. Lo que perseguimos es que el agresor reconozca el daño. Primera fase. Una segunda fase que tiene que ver con la reparación del daño. Queremos que el agresor, la agresora, se comprometa a repararlo. Una tercera fase, y desde luego no la más sencilla, tiene que ver con el otorgamiento del perdón por parte de la víctima. Esta es una fase decisiva. Una cuarta fase es la que tiene que ver con cómo instauramos, cómo acordamos el código de respeto entre ambas partes, qué entendemos por respeto por una parte y por otra. Esto yo creo que es importante. Y finalmente, una quinta parte que tiene que ver con cómo aseguramos que el grupo se constituya como garante de que esto no ha ido en broma, esto va en serio y los acuerdos que se han tomado han sido acuerdos de respeto y acuerdos que se llevan a cabo porque los espectadores, los que están alrededor de las víctimas, terminan constatando que efectivamente el tema se está resolviendo, el tema está resuelto. Digamos estas cinco etapas tienen a su vez subetapas más, digamos, iniciales. La primera de ellas es ¿qué trabajos previos tenemos que hacer para conseguir que el agresor inicie los pasos para primero reconocer el daño, después otorgar la restitución, ¿no? ¿Qué pasos previos? Perdón. Bien, el primer paso previo, yo os voy a remitir a el anexo L del libro de Proyecto Antibullying, que habla de los pasos para recoger la información previa en la intervención restaurativa de los casos de acoso. Primero tenemos que analizar la situación y el primer paso que tenemos que dar es evaluar la extensión del daño. ¿Por qué? Porque evaluando la extensión del daño estamos comprobando que un caso ¿es reparable a través de la práctica restaurativa o no es reparable? ¿Qué factores son los que tenemos que tener en cuenta? Primero, la historia del caso. ¿Cómo de transcurso de tiempo lleva el caso activo para que sea, digamos, restaurable o no restaurable? Segundo factor, el grado de dolor de la víctima. El grado de dolor de la víctima es un indicador que nos habla y que nos intuye, nos hace intuir cierto pronóstico desde el ámbito de fuera. Fijaros, estamos fuera, no estamos todavía comenzando las entrevistas. Los trabajos previos que tenemos que hacer son de recabar información, preguntar a unos, preguntar a otros, hablar con el tutor, hablar con la tutora, con los actores presenciales, con los que conocen el caso, con quienes conocen la historia del caso. ¿Quiénes, cómo y cuándo han sido dañados? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Quiénes las pueden satisfacer? ¿Y cómo asegurar que todo esto no vuelva a ocurrir otra vez? Un análisis de la situación. Por lo tanto, evaluación del daño, evaluación de las necesidades, evaluación de las responsabilidades de quién puede actuar, de quién podemos echar mano y qué perspectiva tenemos de futuro sobre qué puede ocurrir. Esto yo creo que es la primera situación que tenemos que abordar. Segunda situación que tenemos que abordar en el previo es la más importante, que es valorar la disposición de quienes están implicados. Es decir, tenemos que tener entrevistas individuales para ver por dónde respiran, es decir, qué adhesión al compromiso restaurador tienen unos y tienen otros, ¿no? Otro dato son las presiones de motivación que tienen, la disposición que tienen al cambio. ¿Qué tipo de presiones tienen? Presiones internas, es decir, sus emociones y cómo están presionadas estas emociones en el ámbito familiar, en el ámbito de la ascendencia de figuras, y presiones externas, es decir,
cómo el centro, a través de su mecanismo disciplinario, puede estar ejerciendo presión sobre las personas como una especie de espada de Damocles para que las personas puedan reconocer, puedan reconsiderar esa actitud defensiva y de admisión de la situación. Porque ahí los facilitadores, las personas que estamos haciendo las entrevistas, vamos a poder incidir sobre esto, ¿no? ¿Qué grado de motivación al cambio van a tener, ¿no? Y a partir de ahí, en función de las iniciativas fallidas que hayamos tenido, el desapego que sobre el rencor pueda tener la víctima, la capacidad de aceptación de la disposición hacia el perdón, ¿no? Y las necesidades de salidas que pueda tener tanto la víctima como los agresores, vamos a elaborar y también de la disposición que en el propio grupo de iguales puede haber respecto de echar una mano, si tenemos estructuras o no, si hay gente disponible para poder ayudar, para querer arreglar la situación. Todos estos datos nos van a hacer configurar una especie de paisaje en el que, a través de estas entrevistas, digamos, personalizadas, vamos a poder vislumbrar cierto pronóstico sobre, dependiendo, como digo, de la historia, de la gravedad de los hechos, del tiempo de sufrimiento de las víctimas y de las percepciones que tanto por separado las personas individualmente tienen de los hechos y de las personas del grupo pueden tener, vamos a elaborar un pronóstico en una especie de flecha continua sobre qué nos van a aportar el meternos en un proceso restaurador o no meternos en un proceso restaurador. Porque si finalmente nos metemos en un proceso restaurador que ejemplificamos en este otro círculo que estáis viendo aquí, vamos a ver si logro poner este círculo, efectivamente. Bien. A través de este círculo, por una parte, con el aula de reflexión en la tarea 24 del libro Proyecto Antibullying y a través de la entrevista de la víctima, vamos a configurar, por una parte, en el aula de reflexión vamos a configurar estos dos primeros pasos, el reconocimiento del daño y la reparación del daño, y en la entrevista de la víctima vamos a reconfigurar este paso, el perdón de la víctima, porque después nos vamos a ir a los pasos de establecimiento de código de respeto, en este punto número 4, y en el trabajo con el grupo de iguales. Fijaros, en los pasos 1 y 2, a mí me interesa mucho que tengáis presente, digamos, los procesos internos que el agresor, a los que el agresor se puede enfrentar. Esto no son más que posibilidades, porque evidentemente a través de una entrevista y a través de preguntas, tú vamos a conseguir que el agresor, digamos, transite desde el ámbito de la autodefensa al ámbito de la preocupación. ¿A través de qué? A través de ayudarle a que busque internamente sus emociones, sus sentimientos, esta búsqueda interna a través de preguntas sobre, bueno, qué pensaste en ese momento, qué era lo que había ocurrido, cómo te sentiste, cómo crees que podías haber actuado, qué crees a través de poner etiquetas a los sentimientos y a las emociones, y también a través de ponerle enfrente el espejo de la otra parte, cómo crees que la otra parte se sintió, cómo crees que actuó, qué crees que podía haber hecho la otra parte que no hizo, cómo crees que debieron actuar otros. Es decir, estamos intentando que haga un itinerario, haciéndole un acompañamiento cognitivo sobre qué ocurrió y qué puede ocurrir la próxima vez, ¿eh? Y cómo se puede restaurar aquello que ocurrió partiendo de lo que él mismo puede llegar a hacer, es decir, diferenciando lo que ha hecho de
las posibilidades que como persona tiene de poder hacer, considerando esa situación como un error, como algo que puede haber ocurrido, pero que puede restañarse, que puede darse como otra oportunidad, ¿eh? Trabajando ciertamente la motivación, este punto, ¿no? Porque en este tercer punto, en esta búsqueda interna que el sujeto reflexivamente va a hacer, se van a plantear todas estas cuestiones que aparecen en el cálculo de beneficios, este cálculo de costes y beneficios. Aquí va a aparecer la presencia de una de las emociones más importantes en el caso del acoso, que es el de la vergüenza, sobre lo que se le pasa al sujeto por la cabeza cuando, qué pasará, qué van a pensar de mí, ¿no? Qué va a pensar el grupo, todas las desconexiones que aparecen, todas las desconexiones que hemos visto morales, la desviación, la difuminación, la exculpación, la justificación. Esta búsqueda interna y este cálculo, este procedimiento de cálculo, hasta llegar a la motivación, hasta llegar a darles garantías a quien ha cometido esta situación de no te preocupes, tienes una segunda oportunidad, confía en mí, yo creo en ti, tienes valor como persona, el hecho de que haya... que reconozcas esto, no supone que para siempre vaya a estar en esa posición, porque vas a tener apoyos, porque la comunidad te va a apoyar, porque el grupo también te va a apoyar, porque lo que queremos es satisfacer también tus necesidades, las necesidades que en muchos casos muchos agresores tienen de chicos que han sido maltratados, que no han sido tenidos en cuenta, que han sido abandonados, que han sido considerados como un número, etcétera. ¿Cómo hacemos para reconectarte socialmente, que vuelvas a ocupar un sitio en la comunidad, en el grupo y no te pierdas en esa situación? Por lo tanto, estos pasos de reconocimiento que tienen que ver con la motivación y que tienen que ver con el manejo de acciones como la confianza, cómo dotar la confianza al sujeto, cómo no culparlo o no autoculparlo gratuitamente, no dar por finalizada el recorrido, supone una necesidad de aceptar lo que ha hecho en el sujeto, aceptar sus buenas cualidades personales, como decía, diferenciar los hechos de la persona y cuidar la alta exposición a la que se va a ver sometido cuando, digamos, reconozca el daño y proponga algo para reparar el daño. Aquí estamos jugando con romper la autodefensa que muchos sujetos, muchos agresores tienen de esto, entender que la conducta provoca daños a otras personas y exigirle y asumir sobre todo esa responsabilidad y el dar el paso adelante de que abandone esa autodefensa en función de la confianza que nosotros le damos y de esa protección de alguna manera, entre comillas, que el sistema le va a proporcionar si realmente entra en el camino de la restitución, de derechos, ¿no? Va a tener apoyo comunitario, él va a adoptar medidas reparadoras concretas, vamos a trabajar con él en que elabore esas medidas reparadoras concretas y va a haber una supervisión grupal y comunitaria a este compromiso. Esto va a hacer que el sujeto se motive para actuar y acepte de alguna manera, vamos a intentar conseguir que acepte un acuerdo concreto en cuestiones que él mismo proponga, que nosotros le ayudamos en ese recorrido a reparar los daños, a pedir disculpas, a hacer algún tipo de actividad para la comunidad, nosotros hemos trabajado a veces incluso a que exponga las consecuencias del acoso, a que estudie el acoso, a que sea conocedor, a que exponga en pequeño grupo y trabaje con sus compañeros estos aspectos para precisamente obtener del propio grupo ese reconocimiento que en algunos casos el propio alumno necesita también, lógicamente, ¿no? Bien, en el paso tercero, que es el paso de, digamos, de abordar el perdón, efectivamente este paso también exige manejar situaciones que tienen que ver con sentimientos y emociones, no solo en la víctima, sino incluso en su familia, en muchas ocasiones, que tienen que ver
con percepciones confundidas, como por ejemplo la venganza, que tiene que ver con el rencor, que tiene que ver, claro, ¿qué vamos a manejar? ¿Qué factores vamos a manejar en las víctimas cuando abordemos el perdón? ¿Qué tenemos que conseguir? Primero, la víctima tiene que tener muestras de confianza, es decir, tenemos que darle muestras de confianza de que el proceso, el procedimiento va en serio, de que esto no es ninguna broma, de que no es otro intento más como han sucedido en otras ocasiones, sino que hay garantías por parte de la institución, por parte de las propias personas que están trabajando desde el grupo de convivencia, por parte del agresor que se ha comprometido a cesar por parte del grupo de agresores. Y esto lo tenemos que conseguir con el peso de los hechos. Es decir, al principio la confianza va a ser una confianza nuestra. Vamos a tener que romper en la víctima, a través de la entrevista con la víctima, los sentimientos de culpabilidad en las propias víctimas, los sentimientos de falta de confianza en ellos mismos, la falta de apoyo, falta de recorrido en el grupo, falta de estructuras del grupo que apoyen. Por lo tanto, estos son datos que tenemos que ir trabajando en paralelo al mismo tiempo que trabajamos las muestras de confianza en la víctima, el peso de los hechos, el peso de que haya personas que la van a apoyar, la seguridad de los apoyos que va a tener y, sobre todo, algo que tenemos que trabajar con ella es que la víctima entienda el perdón. Normalmente, no solo las víctimas, los agresores, nosotros mismos, en nuestra cultura, no entendemos el perdón, nos cuesta mucho pedir perdón. Si pensamos en otras culturas, tiene mucho más fácil esto. Estoy pensando en culturas orientales ahora mismo para pedir el perdón y pedir perdón en público, ¿no? Vivimos el perdón como una debilidad, vivimos el perdón parece que no vuelta atrás, no como algo positivo. Y este es un paradigma que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiarlo con el grupo, no solo con las víctimas, con todos, ¿no? Y desde abajo, desde muy pequeños, desde infantil, desde primaria, ¿no? Tenemos que abordar el perdón de otra manera. Muchas veces cuando queremos con nuestros alumnos pedir perdón, vemos la cara que ponen, ¿no? Parece que piden perdón como de costado, como en voz baja, que no se les escuche, ¿no? Porque sienten esa... Todavía no hay convencimiento de reparación, todavía no hay reconocimiento de la reparación, de que se ha hecho daño, porque la cultura del perdón que tenemos es una cultura negativa, ¿no? Por lo tanto, con la víctima, por una parte, tenemos que transmitir confianza, evitar culpabilidad, valorar sus respuestas, las respuestas que va dando, las pocas respuestas que va dando, buscar alternativas eficaces. Este es un trabajo que tenemos que hacer. Lo que hasta ahora te ha servido no te sirve. Tienes que embarcarte, tienes que comprometerte en procesos que no solo dependan de ti, sino que dependan de otras personas, que dependan de procesos colectivos. Ensayar esos apoyos, afianzar esos círculos de seguridad a través de los sistemas de apoyo entre iguales, de estas estructuras de apoyo de los compañeros y compañeras que van a estar con ellos. Tenemos que darnos tiempo para que entiendan el perdón y tenemos que esperar el perdón. Hay que dar tiempo a la víctima para que entienda esto, a sus familias para que entiendan esto y para que puedan conceder este perdón, ¿no? Lo cual no quiere decir que olvidemos, porque en el plan va a haber un plan de restitución, va a haber un plan donde se tienen que elaborar los nuevos códigos de la nueva relación. Estos códigos no vamos a pretender que sean amigos, claro que no, pero sí tienen que quedar claros los códigos en ese cuarto paso, tienen que quedar claros los códigos de la nueva relación. No va a ser la misma relación, va a ser una nueva relación, pero va a ser una oportunidad de que todos volvamos a una situación de paz, una situación de respeto, porque los códigos tienen que ser de respeto, ¿no? Y tenemos que entender, tanto la víctima como el agresor, en este punto, en el punto cuarto, ¿cómo entender los límites de la relación? ¿Hasta dónde, no? ¿Cuáles deben ser los códigos de respeto, no? Y ceñirse a lo acordado, a los acuerdos a los que lleguemos, ¿no? Tenemos que normalizar la convivencia, y para normalizar la convivencia también tenemos que dar tiempos
para que la víctima entienda el perdón, para que el agresor, digamos, construya la reparación y la construya equivocándose en algunos casos, teniendo apoyos para corregir en algunos casos, dándole la posibilidad real de que realmente la construya, porque nos interesa tener al agresor, digamos, de la parte de la preocupación, ¿no? Y en este sentido, a lo mejor tenemos que construir andamiajes de apoyo, es decir, andamiajes que cubran esas necesidades, ¿no? Que no estén solos, que lo hagan acompañados, que lo hagan por personas cercanas, por adultos cercanos, ¿no? Supervisados, pero que finalmente se comprometan en esta idea que tanto nos preocupa de restaurar las relaciones, ¿no? En base a los términos del acuerdo, partiendo de puntos comunes, de puntos en los que el agresor y víctima saben y han reconocido que no, que provocan conflicto, provocan, digamos, necesidad de reparación. Habría que también en este código de respeto, cuando redactemos el acuerdo, cuando redactemos los términos del acuerdo, operativizar las expectativas, que nadie se equivoque, decir exactamente qué esperamos del otro, qué no esperamos del otro, cómo entendemos el respeto, conceder tiempo y desarrollar esas necesidades, ¿no? Entonces, en este sentido, lo más difícil a la hora de establecer los códigos de respeto, tanto para la víctima como para el agresor, son sin duda el control de emociones, ¿no? Por eso es muy importante ceñirse a las manifestaciones pactadas, a que las expectativas que han aparecido en este diálogo, en esta entrevista, sean expectativas que realmente finalmente se cumplan, ¿no? Y a lo mejor tenemos que partir de, por una parte, a la víctima el arrope, el acompañamiento social, pero al agresor exactamente igual. El agresor necesita reintegrarse socialmente, aprender otras manifestaciones de conducta, otras pautas de conducta, otros ejercicios de poder, ¿no? Hacerlo visible en el grupo, claro, porque va a ser necesario el apoyo comunitario, el apoyo del grupo. Y el apoyo del grupo se da cuando el grupo se siente responsable. Y cuando se siente responsable, y pasamos al quinto punto, ¿cómo hacemos garante al grupo del compromiso que adoptan? Fijaros, aquí nosotros trabajamos básicamente con dos estructuras. Trabajamos con el grupo globalmente, pidiéndoles observación real. Al grupo le pedimos que observe realmente, que evalúe si realmente los acuerdos a los que han llegado las personas para ser responsables de ellos, los conocen, estos acuerdos se dan, se producen, se están rindiendo cuentas realmente de lo que uno se ha comprometido, ¿eh? Por una parte al grupo en general. Por otra parte, al grupo de convivencia, el grupo de convivencia, los adultos, porque los adultos están supervisando esto, los adultos están con los alumnos, con las alumnas, los tutores de convivencia están conversando, conversan con los, no solo con las estructuras, conversan con otras figuras dentro del grupo, que no son necesariamente los implicados en los casos. Y por otra parte, en tercer lugar, las estructuras, los SAIS, los sistemas de apoyo entre iguales, los equipos de ayuda, los equipos de mentoría, los cibermentores, son tres estructuras que aparecen ahí como estructuras que especialmente están formadas, están trabajadas para hacer este trabajo de andamiaje, no solo con las víctimas, de apoyo a las víctimas, sin duda que sí, sino también de apoyo a los agresores, efectivamente. Los agresores a veces necesitan ayuda y si algo tienen estas estructuras es que saben de alguna manera posicionarse cuando tienen que ayudar a unos y cuando tienen que ayudar a otros. Es uno de los componentes, uno de los contenidos de su formación. Porque con esta información que nos da la garantía grupal, esta quinta etapa, digamos que las personas que estamos en relación con los sistemas disciplinarios en los centros y que estamos en relación con el cuidado emocional, con esta pedagogía de cuidados de unos y de otros, podemos decir el caso ha terminado o el caso no ha terminado y tenemos que reformular algunos matices, algunos flecos que nos están devolviendo un feedback de que algo está pasando que no termina o algo
pasa con los agresores o con el agresor que no termina de entender. Algo está pasando con la víctima en este compromiso en el que entra para resolver la situación que tampoco está entendiendo. Por lo tanto, tenemos que reformular, tenemos que tener, digamos, entrevistas específicas con ellos, con ellas, para trabajar esto, y tenemos que darnos tiempo. Es decir, un acuerdo no se resuelve, aparentemente puede estar dormido, puede estar resuelto, pero a veces los acosos no solo suceden en la escuela, suceden fuera, suceden en las cuadrillas, suceden en los en el barrio, y pueden reactivarse. Por lo tanto, yo creo que la reformulación de este tipo de cuestiones tiene que estar en la cartera, en el recorrido, en el dossier de los grupos de convivencia. Por eso a mí me parece que los grupos de convivencia de adultos, los grupos de convivencia, tienen que estar ojo a visor, no solo ellos, sino a través de las estructuras de apoyo entre iguales, para ver que las situaciones están tranquilas, las situaciones se han terminado, las situaciones se han reducido, ¿no? Y este trabajo se tiene que hacer en asamblea, se tiene que hacer en círculo restaurativo, en algún caso, y con entrevistas individuales en el seguimiento que los tutores de convivencia o que los propios tutores de grupo hacen con las personas que están inmersas dentro de los grupos, implicadas en los casos. Porque a veces, incluso en los círculos de diálogo, tampoco sale. Cuando pasa el muñeco, cuando pasa el objeto de diálogo que marca el que tienes la palabra, es difícil hablar en esas situaciones. Es necesario encontrar un espacio más privado, un espacio más reducido, un espacio más controlado donde las personas puedan hablar, ¿no? Entonces, se trata de activar todos los mecanismos para permitir que efectivamente esta rueda de cinco pasos. Por una parte, reconocimiento del daño, con todo el trabajo de la vergüenza, con todo el trabajo de la exculpación, de la autodefensa. La reparación del daño, con todo el trabajo sobre la cuestión de la autodefensa y de la motivación, de dar confianza, de proporcionar ayuda, de proporcionar impulso, de dar garantías para que esto se cumpla. El tercer paso con el otorgamiento del perdón, con el miedo a que se confunda, a que no se entienda el perdón. El perdón hay que entenderlo y hay que esperarlo, y hay que dar tiempo, a veces en ocasiones, hay que facilitar los apoyos, hay que estar muy pendientes de la víctima para esto, ¿no? Y sobre todo en el cuarto punto, para consignar efectivamente qué entendemos por respeto, a qué nos comprometemos, cómo lo operativizamos y cómo hacemos de alguna manera garante al grupo en estos tres niveles de estructura: el grupo colectivamente, el grupo de convivencia como supervisor, como supervisión guiada de lo que está pasando en el caso, y los SAIS, las estructuras de los equipos de apoyo entre iguales, cómo hacer que finalmente el caso cese y digamos, informar a las estructuras de centro de que el tema se ha resuelto y que, digamos, por tanto, el protocolo o los protocolos no tienen por qué ser activados o no tienen por qué ser desarrollados más allá, porque las personas, digamos, desde una perspectiva restaurativa, han entendido que efectivamente ha habido un daño, este daño se ha necesitado, ha generado necesidades, se ha restaurado y, digamos, la gente, las personas han podido volver de nuevo a una nueva relación, porque, insisto, no tenemos por qué pretender que, porque hay muchas víctimas, por ejemplo,
que se empeñan en ser amigas de personas que las maltratan. Este es un trabajo que también tenemos que hacer con las víctimas, pero que tenemos que volver a generar grupos nuevos, a generar redes nuevas de apoyo, no necesariamente aquellas que nos hacen daño, aquellas que nos provocan maltrato, ¿no? Entonces, en este sentido, este recorrido, este círculo, insisto, no es posible emplearlo en todos los casos. Estos trabajos previos de asegurar qué antecedentes ha tenido el caso, qué extensión ha tenido y, sobre todo, valorar qué disposición tienen las personas a colaborar y a participar, configura un poco el, digamos, esta fórmula de restitución, de trabajo restaurativo en torno a los casos de acoso, ¿no? Y yo creo que ahora me gustaría tener algún tipo de feedback por vuestra parte, porque he estado hablando yo todo el rato y seguro que han surgido muchas preguntas, ojalá que hayan surgido preguntas sobre la viabilidad de los casos, porque evidentemente los casos que no tienen un tratamiento bajo este perfil, tenemos que pensar en otros tratamientos. Pero a mí me gustaría que fueran cada vez más los casos donde llegásemos a tiempo, donde pudiéramos efectivamente iniciar estos procesos restaurativos que permitan crecer como personas tanto a unos como a otros, superar estas situaciones que por otras vías que son más, digamos, disciplinarias, son más punitivas, son más de consecuencias, son más de ministerio fiscal, pues finalmente no ayudan a las personas a resolver, porque no ayudan a resolver sus desconexiones. Las desconexiones no ayudan a manejar emociones de vergüenza social, de rencor, de odio, de miedo, de afrontamiento, ¿no? Entonces, yo creo que ese acompañamiento cercano en las entrevistas individuales y grupales puede ayudar a que las personas avancen, den pasos, a ser de otra manera, a entender las relaciones de otra manera, hablar, a poder expresarse, a poder escucharse, ¿no? Me parece adecuado lo que dice. Yo aquí hablo siempre de la escuela ausente, y de la familia ausente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la escuela no tiene tiempo de ocuparse de estos procesos. Claro, decíais, no estamos preparados, claro. No, pero, digamos, si no damos los pasos, nunca vamos a estar preparados. ¿Quién se pone delante de un chico a reflexionar con él, a acompañarle cognitivamente para que entienda sus pensamientos, entienda que sus pensamientos están desconectados moralmente, entienda sus emociones, las pueda manejar? ¿Cómo hacemos para que la escuela, la familia, se ocupe de esto? Hagamos estructuras, dediquemos tiempos. Por ejemplo, en los centros con los que yo estoy trabajando, organizativamente hablando, en septiembre, cuando el equipo directivo se reúne, nosotros llamamos a la puerta del equipo directivo para que sitúe, por ejemplo, en los periodos anteriores al recreo, una guardia de convivencia. ¿Para quién? Para las personas que estén dispuestas a trabajar las guardias de convivencia. ¿Quiénes son esas personas? Llamamos a la puerta del equipo directivo para que también en los horarios de septiembre el ordenador que hace los horarios haga coincidir en horario complementario a personas del equipo de convivencia. Al menos en 2 horas. Fijaros, tenemos 2 horas de reunión de horario complementario de personas para reunirse todas las semanas que están dispuestas a trabajar convivencia. ¿Quién forma a estas personas en esas 2 horas? El orientador, la orientadora. Tiene herramientas suficientes para dar formación sistemática durante todo un curso en cada centro, si el equipo directivo entiende que, y hay personas disponibles, claro, segundo requisito, pero tu pregunta, yo siempre pongo el ejemplo y bueno, me sonrío mucho cuando en uno de los centros, bueno, en mi centro hace ya muchos años, hace más de 15 años, el director, creo que era director, al principio en septiembre preguntaba al claustro, bueno, a ver, en vuestro horario complementario, ¿qué preferís, susto o muerte? Y el susto o muerte era guardias de recreo, guardias de convivencia, equipo de convivencia, actividades extraescolares,
Sigo enumerando hasta 10, ¿no? Porque esto lo tenemos que sacar entre todos. La escuela ausente de estos procesos que yo llamo procesos ausentes, que son los morales, que son los emocionales, y que no se resuelven en la clase de tutoría, claro que no. Aitor decía, ¿cuántas estructuras? Pues claro que se necesitan estructuras. Y no solo estructuras, se necesita formación de las personas. Es decir, cuando yo después de 15 años trabajando con estos equipos de convivencia me doy cuenta que el avance que han tenido las personas, profesores de matemáticas, de lengua, de historia, de tecnología, después de un tiempo trabajando con ellos, son capaces de intervenir en estos procesos, porque más allá de poner etiquetas si estamos ante una desconexión moral, no, chico, no estamos ante eso, estamos ante lo que estás haciendo te está yendo. Estoy contigo porque eres una persona a la que quiero, a la que aprecio, que valoro, que entiendo que tienes potencialidades, que puedes salir de esta negatividad en la que te has metido, y cuando un adulto o un igual, me da lo mismo, entra en estas dinámicas de valoración también del acosador y también de la víctima, de decir, ¿cómo te saco a ti de esta autoculpabilización que tienes? Es decir, ¿cómo estoy contigo? ¿Cómo dedico tiempo? ¿Cómo creo en ti? Efectivamente, ¿cómo creo en ti? Porque no tienes por qué tener este paraguas permanentemente de victimización, porque te va a marcar durante todo el tiempo. ¿Cómo sensibilizamos a la comunidad educativa, alumnos, profesorado, familias, para que participen en estas dinámicas de acompañamiento? Y hay que generar estructuras. ¿Cómo generamos estructuras? Primero, generando horarios, y ahí la inspección tiene mucho que decir, y yo me alegro mucho de que haya inspectores y haya equipos directivos, fundamentalmente equipos directivos, que ante invertir en 4 horas en un laboratorio de química para cuarto de la ESO, decide, invierto en 4 horas para 4 tutores de convivencia, porque entiendo que la convivencia resuelve. La química es importante, claro que es importante, pero la convivencia también es importante. O en igualdad, me da igual. Son posicionamientos políticos, en este caso. ¿En qué quiero invertir cuando los recursos son reducidos? Cuando no son, ojalá los recursos no fueran reducidos, pero tengo que invertir en estructuras, tengo que invertir en tiempos y tengo que invertir en formación para evitar la escuela ausente. La escuela ausente de lo moral, la escuela ausente de lo emocional. Porque si no, al final, estos chicos, estas chicas, se sienten, como decíais, como números, como, bueno, me ha caído otra, me cayó el castigo, yo lo cumplo, me acostumbro a esto, pero la rueda nadie la cambia, nunca la van a cambiar si no nos ocupamos de ella, ¿no? Y cuando hablamos de familias hablamos de lo mismo, hablamos de cómo hacemos para que las familias entren en esta historia, entren con su ejemplo, con su modelo moral, porque claro, es muy fácil hablar y luego hacer otra cosa. Entonces, claro, necesitamos iniciar estos procedimientos en la escuela, necesitamos invertir en tiempos, en estructuras y, sobre todo, lo más importante, en legitimación. Porque ¿quién legitima? Cuando yo decía, he pedido al equipo directivo para que en la franja horaria de antes del recreo o de después del recreo me haga una coincidencia para marcar una guardia de convivencia. ¿Qué se hace en esas guardias? Pues si hay personas dispuestas en esas guardias para estar en el aula de reflexión, esas personas, a esas horas, están de guardia en el aula de reflexión, porque puede haber un tutor de cuarto, una tutora de primero, que te va a mandar un alumno que ha estado inmerso en una situación, la que sea, y esta persona de guardia va a estar haciendo este acompañamiento cognitivo con esa persona, qué ha sucedido, qué fue lo que pensaste, por qué crees que lo hiciste. Yo hablo de estas guardias de convivencia, de estas aulas de reflexión como neveras, ¿no? Enfríate. Estás muy caliente, lo que necesitas es enfriarte y tienes que tener a una persona que te acompañe al lado para hacer este seguimiento, este acompañamiento cognitivo y que te ayude a no posar esas emociones de venganza, esas emociones de rencor, esas emociones de miedo, esas emociones de culpa. Claro, tenemos que invertir en esto y tenemos que hacer que esa escuela ausente aparezca
No en la clase de tutoría, porque sí, en la clase de tutoría vamos a dar una charla sobre educación emocional a los 30, a los 25, perfecto, pero no vamos a estar en la trinchera al pie de la persona que realmente tiene el problema, de que genera esta estructura. Para eso necesitamos tutorías más individualizadas. Necesitamos a iguales al lado, necesitamos adultos preparados al lado. Estoy con vosotros, no todos estamos en este discurso, no todos estamos preparados en esto, pero necesitamos a gente y necesitamos hacerlo. ¿Qué queda de nosotros? Tiempos, espacios, inversión, formación, sin duda. Pero tenemos que iniciar estos procesos porque son los procesos verdaderamente de cambio, los procesos de calidad, los procesos que van a hacer que las personas digan: este adulto, este profesor se preocupa por mí, a este profesor le importo. Y si alguien te dice, y si alguien se convence de que tiene al lado a un profesor a quien tú, alumno, le importas, este alumno va a dar el salto de la motivación, sin duda lo va a dar. Y va a dejar de hacer lo que... porque hay alguien que está esperando algo de él, alguien que cree en él y que está esperando algo de él. Por lo tanto, tenemos que dar eso. La experiencia nos dice que esto sucede, ¿eh? Quizás no sucede con tanta amplitud. Y por algo que ha dicho Alfonso también, aunque sea solo por eliminación, es que las investigaciones lo demuestran. Los métodos punitivos no resuelven estos casos. Es decir, nos ponen a los agresores al otro lado. Nos ponen a los agresores en la otra orilla y necesitamos tener a los agresores en esta orilla para trabajar con ellos, ¿no? La víctima puede ser revictimizada, claro, ¿qué garantía le damos a la víctima? Sin duda, por supuesto que sí. Podemos llegar a empeorar la situación. Por eso hablamos, cuando iniciamos este proceso tenemos que tener garantías. ¿Qué previos tenemos que tener? El historial, las entrevistas con las víctimas, con los agresores, la disposición, el miedo, la angustia que pueda suponer, la posibilidad de revictimización si iniciamos procesos inseguros, procesos con no suficientes garantías, con no suficiente preparación, claro que sí. Por eso tenemos que empezar por los métodos restaurativos más sencillos, con los círculos de diálogo, con aquellos que comprometen menos. Claro, cuando hablamos de círculos restaurativos, no todos los casos son restaurables, claro que no. Y tenemos que tener mucho cuidado con la revictimización, porque podemos poner a la víctima en otra vez más. Y una de las desconfianzas de la víctima es esta. Es decir, ¿qué me vienes a contar a mí si yo ya lo he intentado? Si no sé qué profesor lo hizo una vez y salí escaldado, ¿cómo me pides de nuevo confianza? Claro que sí, pero... Esto es un riesgo muy grave. Por eso tenemos que empezar por casos más sencillos. Tenemos que llegar a tiempo a los casos. Este es el problema. Tenemos que llegar a tiempo, porque si llegamos a tiempo, si en la cuarta sesión yo voy a hablar de un mecanismo que son las estructuras de apoyo entre iguales, si tenemos estructuras de apoyo entre iguales insertas en el núcleo de los grupos, estas estructuras van a funcionar como altavoces, nos van a avisar a tiempo de lo que está pasando. Claro, van a saber ellos mismos de lo que está pasando. Por lo tanto, vamos a tener una posición privilegiada que no es de adultos, que es de iguales, en el seno, que nos van a permitir llegar a tiempo. Les van a permitir a ellos llegar a tiempo. No van a ser los chivatos, cuidado, cuidado. No van a ser los chivatos. Ellos van a actuar autónomamente y confidencialmente. Pero van a llegar a tiempo de intervenir, de tener posibilidades de intervenir cuando esto empiece a suceder. Por lo tanto, lo de llegar a tiempo nos va a permitir ser más restauradores y ser más restauradores con más garantías, porque vamos a tener oportunidad de que la pelota no ruede y no sea cada vez más gorda. Claro, si pretendemos restaurar cuando la pelota es inmensa, pues es lo que dice Susana, lógicamente vamos a tener posibilidades de revictimizar a la víctima, porque todos los mecanismos están ya establecidos, porque se han viciado las emociones, se han viciado las relaciones, está todo viciado. Por eso es muy importante llegar a tiempo, ¿no? Para poder hacer la restauración, ¿no? Desde otro planteamiento, podríamos ir recluyendo a las personas que se salen
Estamos hablando de menores, estamos hablando de personas en formación, sin duda. Pero claro, la víctima no solo tiene que pedir perdón, pero pensemos, por ejemplo, en una víctima provocativa, o una víctima reactiva, o una víctima que tiene que cambiar su propia percepción de las agresiones. Ese es un trabajo que también tenemos que hacer con ella. Y es víctima, ¿no? Es decir, la víctima, digamos, pinchante, irritante, que nos irrita incluso a nosotros, ¿no? Pero que termina pagando los platos después, ¿no? Esta víctima tiene que necesita un acompañamiento mucho más que pedir perdón, porque la próxima vez lo va a volver a hacer, porque su manera de percibir las amenazas es una manera equivocada y tenemos que trabajar con ella, con los indicadores, con los desencadenantes, con a ver qué disparadores son los que a ti te hacen reaccionar así. Pues esos disparadores, anticípalos. ¿Cómo los puedes anticipar? ¿Quién puede estar a tu lado para ayudarte? ¿Cómo hacemos este trabajo? A lo mejor tenemos que hacerlo desde el ámbito técnico también, desde la psicología, porque tenemos perfiles de TDAH, de víctimas provocadoras, que necesitan mucho más que entrar en esta rueda, además, ¿no? Necesitan apoyos verdaderamente técnicos y de salud también. Entonces, o en el otro campo, en el campo de los agresores, efectivamente, ¿no? Cuestiones de impulsividad, de control de la ira, necesitan... Estamos ciñéndonos únicamente al círculo más simplificado, ¿no? Y más tópico y típico, ¿no? De perfiles, ¿no? Pero hay muchísima variabilidad, sin duda, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Volvemos a la misma idea, es decir, a la idea de cómo hacer para que la víctima, digamos, obtenga garantías, ¿no? Lógicamente, esto es, la víctima se parapeta en sus miedos en muchas ocasiones y en sus experiencias, sobre todo las experiencias anteriores de profesores que se han acercado a ellas y con todo el buen, digamos, intención han dicho, no te preocupes que yo lo voy a arreglar. Bueno, uno de los casos, efectivamente, de los que hablamos el día de las desconexiones morales, hablaba de que el centro efectivamente había corregido los hechos de lo que había pasado y luego se había desencadenado otra cadena de otra escala, digamos, todavía más grave de agresiones, ¿no? Entonces, en el trabajo, no sé si tenemos tiempo, pero en el trabajo con la víctima, os voy a poner una diapositiva que refleja un poco esta progresión, ¿no? Fijaros, el proceso de acompañamiento en la entrevista con la víctima, necesitamos hablar del problema, saludar, acercarnos, darle calidez, hablar del problema, hablar de los hechos que ha sucedido. Lo de etiquetar los hechos es muy importante, identificar el daño, porque muchas víctimas no se atreven a identificar el daño. ¿En qué? Pues porque tienen miedo a pronunciar incluso los insultos que reciben, ¿no? Mostrarles nuestro interés por el incidente, pasar, digamos, a una decantación moral, a que ellas sepan realmente lo que nosotros pensamos sobre lo que les está pasando, brindarles nuestra ayuda, darles, digamos, expresar, hacerles aflorar los sentimientos y las emociones, ¿eh? Y sobre todo decirles que no vamos a hacer nada sin su permiso. Efectivamente, nosotros somos adultos, tenemos poder en el centro, pero no vamos a hacer nada sin su permiso, ¿no? Nombrar esos sentimientos y esas emociones, identificarlos en los hechos, aceptar los sentimientos, expresarlos abiertamente y valorar sobre todo el lenguaje interior que construye la culpabilización de las víctimas, los mensajes irracionales que se da a sí misma, ¿no? Y cómo cambiar esos pensamientos. En el círculo ese de lo que pienso influye en mis emociones influyen en mis hechos, ¿eh? Y valorar con ellas las respuestas inefectivas y efectivas. Es decir, ¿qué has hecho hasta ahora que te ha dado resultado? ¿Y qué has hecho hasta ahora que no te ha dado resultado? ¿Qué no te ha dado resultado? Quedarte parada no te ha dado resultado, ¿verdad? No. ¿Qué no te ha dado resultado?
mostrar llanto, irritación, te ha dado resultado, tampoco te ha dado resultado. Hacer como que no pasa nada, te ha dado resultado, tampoco te ha dado resultado. La respuesta de evitación te ha dado resultado. Irte por una calle y venir por otra, algunas veces sí, pero otras veces no. Por lo tanto, responder agresivamente te ha dado resultado, pues no, porque todavía la agresión ha sido peor. Por lo tanto, vámonos a las respuestas efectivas. Construyamos con la víctima en este protocolo respuestas efectivas. ¿Y cuáles son las respuestas efectivas? ¿Has buscado ayuda? ¿Has mirado quién te puede ayudar? ¿Quién te puede ayudar con garantías? ¿A quién nunca se lo dirías? ¿A quién sí se lo dirías? ¿A quién se lo dices primero? ¿A quién se lo dices después? ¿En tu familia hay gente que te puede ayudar? ¿Los adultos? ¿Los iguales? ¿Has respondido asertivamente? ¿Le has dicho a la agresora que no te gusta eso que está pasando? Porque hay muchas víctimas que incluso ni siquiera hablan, ni siquiera dicen, ¿no? Entonces, ¿qué? Estas, lógicamente, esto continúa, 7, 8, 9, porque estas respuestas efectivas las tenemos que ensayar, las tenemos que probar ante el espejo, hablar con, probar la respiración, hablar con técnicas de relajación, hablar, bueno, todas las técnicas que queramos probar de ayuda, de acompañamiento con iguales, con adultos, etcétera, etcétera. Acompañando, lógicamente, siempre teniendo presente esta idea de que no vamos a hacer nada sin tu permiso, no vamos a hacer nada hasta que tú entiendas que hay garantías suficientes, que hay confianza suficiente como para que podamos intentarlo, ¿no? Porque es lo que decimos, la víctima lo ha intentado en muchas ocasiones y no siempre ha salido bien, sino que se ha empeorado la situación, lógicamente se ha empeorado. Por lo tanto, contemos con la víctima para hacerlo, sin duda, contemos con la víctima. Pero insisto, los acuerdos tienen que ser supervisados y guiados por adultos, que tienen que estar pendientes y tenemos que estar los adultos con las familias también, tenemos que contar con las familias, tenemos que hacer pactos con las familias, tenemos que trabajar con las familias, porque insisto, esto no solo sucede en la escuela, sucede fuera también. Por lo tanto, a la víctima le tenemos que dar ciertas garantías también de continuidad, ¿no? Sucede en internet, sucede en... Por lo tanto, debemos ir a un planteamiento mucho más elevado, mucho más... Tenemos que dirigirnos por elevación, ¿no? A situaciones más amplias y menos constreñidas a hechos específicos concretos, ¿no? Yo sé que no es fácil, porque no es fácil, pero sin duda hay que ir en esta línea, ¿no? Desde mi punto de vista, el umbral del dolor lo establece la víctima y el umbral de capacidad lo establece la víctima. Tenemos que partir de ahí para empezar a construir, porque si no, estaremos construyendo en falso. Entonces, cuando hay un choque como estos, de que el protocolo obliga y tenemos que hablar, yo creo que, vuelvo a insistir, nos movemos... En el protocolo también nos movemos en escalas de grises, a pesar de que el protocolo puede ser taxativo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que hablar para dar confianza a la víctima, porque no, sirve de poco tener a la víctima excesivamente desprotegida en el ámbito escolar, incluso aunque la víctima esté haciendo lecturas equivocadas en algunos casos, que puede darse, ¿no? Casos en que la víctima hace lecturas equivocadas. Yo creo que tenemos que ayudar a la víctima a que controle esta situación dentro y fuera. Es decir, dentro, dándole garantías de apoyo, que tenga apoyos dentro y apoyos, digamos, fiables, demostrables. No buenas palabras, sino apoyos fiables, o sea, personas que están con ella dentro y garantías fuera. Es decir, si la víctima necesita trabajo fuera, de relajación, de tener más confianza, de más apoyo, efectivamente. Yo creo que sí, tenemos que hablar. Esto no se puede, no es sí o no. Yo creo que tenemos que hablar y sirve de poco tener a una víctima dentro sufriendo, porque la víctima va a seguir sufriendo dentro, ¿no? Y tenemos que contar, es decir, para salir del acoso necesitamos a la víctima también. Sin duda necesitamos a la víctima.
Claro, yo quiero poner un ejemplo ahora porque estoy trabajando con escuelas en México que tienen muy protocolarizado el tema de la comunicación del acoso y aparte de lo que se está comentando sobre la cuestión, el efecto que está produciendo es como una especie de escalada hacia arriba, es decir, el profesorado termina por no, digamos, encargarse de los procesos y se convierte en escuela ausente de este tipo de procesos que son importantes en el caso del acoso y lo único que hace es trasladar hacia arriba, hacia el superior. Correspondiente el caso y generar pues una falta de implicación por parte del profesorado en los procesos que en ningún caso es justificable. Entonces hay que tener la máxima flexibilidad y hablando, yo creo que esto evidentemente es posible, claro.